situaciones límite de todo tipo. Que viviste en lugares. Al 2-402-1019. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1019. Mensajes de texto. ...402-1019... Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1019, mensaje de texto. Situaciones límite. Sí. De todo tipo, de cualquier tipo, que viviste en algún lugar, en lugares. Acá en Uruguay o en cualquier parte del mundo. En un restaurante, en un hotel, en el shopping, en locales, en un cine, donde sea, en tu laburo también. Sí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Peti! ¡Hola! ¿Quién sos? Leo, Peti, Leo. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto escucharte. Gracias, Leo. Situación límite que viviste en lugares. En un motel en el interior. ¿En un motel o un hotel o es lo mismo? Atención. No, un motel. Hotel no, en un motel. En o sea, un algo motel. Ocasional. Sí. Algo ocasional, con una chica fuimos a un motel. ¿Sí? Bien, ¿en dónde? ¿En qué departamento? En Durazno. Durazno, corazón de los orientales. Corazón del país, exactamente. Estabas en un motel con una chica. Sí, estábamos conversando, tomando algo. Conversando y tomando. Pará. A un motel no se va a conversar ni a tomar nada. No, a no ser no? que tomes no? y hables después de. No. Eso era antes de. Antes para de. Entrar, con la boca para entrar en el confianza, digamos, en confianza. ¿No? Bien. ¿Verdad? Entonces sí, estábamos sí. conversando, vamos, empezamos, va, pim, pum, va, mimo, va, mimo. Y de repente sentimos una explosión, un ruido, y eso. Sí. ¿Qué fue? Bueno, debe ser la pareja de al lado que está. No. No ella hacía tiempo que no. No sabíamos qué era. Bueno, no nos importaba, viste, que en ese momento como que no te importa nada. Se cae un avión y no te importa nada, ¿no? ¿Eh? Sí, claro, sí, ya pasó. Bueno, ese, ya, una explosión, capaz que no fue. Claro, capaz que no fue una explosión. No sabíamos qué era, no sabíamos qué era. Callate y seguí, claro. La cuestión es que está, subimos, hicimos todo lo que teníamos que hacer, disfrutamos, amor, cariño, afecto, todo. Cuando vamos a salir, abro la puerta para sacar el coche y veo que la cortina de enrollar. Sí, la cortina de enrollar que. No sale. Que eran cortinas viejas, aquellas, ¿te acordás que salían con una cadena? Sí. ¿Qué pasó? Había colapsado y había quedado abajo. ¿No? Ay, uy. Digo, ¿cómo salimos? Para. En ningún momento. Te tocaron, te llamaron por teléfono. Nunca. Señor, ¿usted está en la habitación 4? ¿De la recepción? Mire, la cortina metálica se cayó. Nunca. Decime, nunca. Por favor, que no eras casado en ese momento. No. Ninguno de los dos. Pero la situación era complicada. Claro, gracias, porque no, primero, no podés sacar el auto. Se tranca. Y segundo, si se cayó la cortina metálica. Atención. ¿Podía haber abollado el auto en algún lugar? No, porque cayó derecha, digamos. Derecha. Cayó, o sea, como que como una rompió. Cortina, como corresponde. Se soltó de la cadena. Entonces, llamo a la recepción y digo... Sí, hotel La Cortina, buenas tardes. Sí. Entonces me dicen, sí, sentimos un ruido y no sabemos qué era. Pensábamos que era su señora. Sí. No puedo sacar el auto, no puedo abrir la cortina. Vamos a abrir la ventana y la reja. Atención. No podíamos salir. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Y? Bueno, entonces vienen del otro lado y le digo, bueno, espero que esta hora que llevamos mandando me la cobre, ¿no? Obvio, claro. Perdón. Entonces, ¿qué hacen? Sí. Escuchá. ¿Qué hacen? Me intentan dos del lado afuera. Atención. De una muchacha y un señor y un hombre. Sí. Y yo con mi chica del lado adentro levantarla porque se metieron un palo. Como un palo de escoba. Pensé que en la habitación. El pitulín. No.
La en la cortina, claro. Por abajo. O sea, entonces, es cuando se sale, cuando se sale de la cortina veneciana. Sí. Es fácil, claro. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a hacer fuerza para arriba los cuatro. Sí. ¿Verdad? Uno. Con dos palos para levantar. Y empezó. Levantar, pero estaba hecha pedazo la cortina. Sí. Cuando logramos subirla, yo me subí al auto y salí como loco. Sí. Pero tenía un terror que se pasando, yo salí. Claro, que se cayera encima del auto. Se me quedara en medio partida el auto. Bueno, no. Café. ¿Te cobraron la hora que tuviste? No, no me cobraron nada. Estuve gratis. Es una buena para hacer esa. Che, vamos a sacarle el palito para que se caiga la cortina. No te cobran. Hola. Hola, ¿quién sos? Julio, licenciado, ¿cómo andás? Hola, Julio, ¿cómo te va? Bien, bien, todo en orden. Adelante, Julio, ¿escuchaste a Leo recién? Vos sabés que recién agarré el teléfono. Se le cayó la cortina metálica en un hotel de alta rotatividad y no pudo salir. Qué duro eso, ¿eh? No, qué duro estuvo. Julio, situación límite de todo tipo que viviste en un lugar. Mira, estábamos cenando en un conocida, en la conocida pizzería en el Parque Rodó, sí. Que está en el medio de los juegos, así que es fácil darse cuenta. Termina en U. Exacto. Sí. Me dieron ganas de una mozzarella. Sí. Y tiene un salón al costado, o sea, tiene una parte frontal donde está la caja y un salón al costado. Sí. Y ahí estábamos nosotros, éramos seis y había un cumpleaños. Y de repente escuchamos un balazo. Vos dijiste, qué lindo, es el cumpleaños. Sí, claro. Sí, lamentablemente cuando vimos lo de los cumpleaños que se tiraron todos abajo de las mesas, nosotros hicimos lo mismo, ¿no? No. O sea, ¿no era la sorpresita? No, para nada. No. Pero el balazo venía de afuera. No, el balazo venía de adentro. Claramente hubo un copamiento, un asalto. Asaltaron la pizzería. Tal cual. Entonces, bueno, estuvimos debajo de las mesas, ponele 5 minutos. Mi mujer se sacó todos los anillos en 30 segundos. Sí. Mirá qué rápida que es tu señora para sacarse las cosas del cuerpo. Sí. Y bueno, en el momento que yo me levanté, porque no había ningún movimiento, voy hasta la caja y veo al encargado, está recostado sobre el mostrador. No estaba herido, estaba en estado de shock. El tipo estaba, claro. Y el balazo estaba en el espejo al lado de él. La pucha. Y bueno, y la encargada había salido corriendo para el fondo, estaba escondida atrás de unos cajones, ¿no? ¿Cómo me gusta cuando todos escapan y queda uno solo, pobre? Le mandamos un abrazo al encargado que quedó solo. Y vos sabés que la gente del cumpleaños estaba temblando en el piso. Bueno, yo agarro el celular y llamo a la policía, ¿no? Sí. Y el policía me dice, ¿en qué calle está? Y le digo, no sé la calle. Y digo, hay una pizzería sola acá. Claro, ¿en el Parque Rodó? ¿Qué te pasa? Está frente a la Rueda Gigante. Claro. Pero especifica dirección, porque, sí. ¿Vinieron? Sí, vinieron. Demoraron como 5 minutos. Vinieron como 4 patrulleros. Ah, bueno. Como loco. Y me preguntaron, y bueno, ¿usted notó algo raro? Y digo, mirá, te voy a decir la verdad, noté algo raro. ¿En la pizza? Sí. No, en la pizza no. En la situación. Sí. ¿Qué notaste de raro? Acá está lleno de cuidacoches siempre. Hoy no había ninguno. Qué raro, ¿no? Qué situación, ¿eh? Qué situación. Sí. Bueno, ¿terminaste la comida o no? Mirá, nosotros habíamos terminado. Lo del cumpleaños, pobre, recién arrancaba. Quedó la torta tirada, se llevaron a la mujer. Digo, la verdad que no fue muy agradable. Buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? Qué mal que se oye. No, ¿cómo que qué mal se oye? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Viste cómo me escuchás bien cuando querés? Sí. Se escucha más o menos. Sigo en la misma, no sé.
parece que tuviese un pañuelo, tú, yo, en el micrófono. ¿Yo tengo un pañuelo en el micrófono? Sí. No, no tengo nada en el micrófono, pero si querés pongo un pañuelo. ¿En la boca? ¿Es, soy yo? ¿Vos quién sos? Sí. Luz. No te pregunté si qué factura pagaste. En todo caso pago la de la vida y la de la UTE. Tenés razón. ¿Cómo estás, Luz? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, Luz. Bueno. Iluminanos el aire, Luz. Y justamente se trata de fuego. No, ¿qué pasó, Luz? No, una madrugada a las 3 de la mañana. Sí. Empezamos a sentir gritos y era la vecina de abajo de mi apartamento, mayor, 80 años, que vivía sola. Y los gritos, me desperté, ¿viste? Cuando te despertás que no sabés ni dónde está. Sí, ¿quién está? Y empiezo a sentir olor a humo, ¿no? No, la puta madre. Entonces me asomo. A las 3 de la mañana, claro. Enseguida te diste cuenta que era la señora. No, pensé que era dentro de mi casa, pero sentía los gritos y el olor no me cerraba, ¿no? Sí, entonces fui a la ventana y veo que de abajo se veían las llamas, ¿no? Sí. Y estaba mi hijo, digo, se incendia la vecina. No. Entonces me dice, ¿cómo que se incendia? Digo, sí, vamos. No sabíamos si llamar a los bomberos o ir a auxiliarla, que sabíamos que estaba sola, ¿no? Sola y con 80 años. Bueno, entonces salieron otros vecinos y digo, no, vamos a ver a la señora, ¿no? Claro. ¿Qué te cuento? Que la señora no encontraba las llaves para abrir. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Y entonces? Entonces traté de tranquilizarla porque la señora gritaba, estaba obviamente muy nerviosa. Sí, 3 de la mañana, además. Claro. Sí. Entonces le empecé a hablar, que se tranquilizara, que buscara la llave. ¡Me que decís que me tranquilice, se me prende fuego todo! ¡Tengo 80 años! ¿Y cómo terminó esta historia? Y Lourdes, bueno, la final que pudo logró abrir la puerta y bueno, cuando abrió, era todo ese humo, mi hijo que estaba medio vinculado al tema de los bomberitos y todo eso, cerró la puerta de la cocina para que no hubiese oxígeno. Sí. Sacó la garrafa, sacó todo y bueno, como a la media hora llegaron los bomberos. Bueno. La señora estaba en mi casa, por suerte, sin problemas, la pudimos sacar a tiempo. Por suerte, la señora, 80 años. De que el humo no le hiciera daño, ¿no? Pero sí, bueno, por suerte, después temblaba, no sabíamos cómo lo habíamos logrado, pero la logramos sacar, digo, si la mujer no encuentra la llave, chau, pues. Claro, por suerte encontró la llave y pudo salir. Sí, sí, era el temor nuestro que no encontrara, ¿cómo la sacábamos? Si estaba todo, se veía... ¿En qué piso estaba? Yo en el segundo y ella en el primer piso, sí. Pero no planta baja, primer piso. ¡Tírese, señora, tírese! ¡Pero yo le iba a avisar cuando! Betty, ¿querés saber de mi situación límite? Fue hace 20 años sobreviviente de las Torres Gemelas de Nueva York. Dice Tony, mirá qué lindo. Va, no, qué lindo no. Mirá qué bueno tener este testimonio que después en otro momento lo vamos a sacar al aire. A mí con mi pareja nos pasó lo mismo en un motel reconocido. La cortina quedó a medias y no podíamos salir. Lo peor que se bajaba y subía sola. ¡Ah, la cortina! ¡Ah! No quedó el vehículo aplastado de pura casualidad. Vete, a mí me pasó en un hotel, estaba almorzando y una comadreja orinó desde el techo. Arriba. Vete, me pasó en un telo, apareció el marido de la mujer. La siguió por el GPS del celular. La estaba siguiendo. ¡Ay, Dios mío! La tuve que sacar en el baúl. ¡Hola! Hola, Peti, ¿cómo andás? Muy bien, ¿quién sos? Cristian, te habla, Cristian. Hola, Cristian. Mirá, te leo algunos mensajes, Cristian. Sí, a ver. En el shopping de New Jersey nos encerraron en los sótanos de los locales. No sabíamos qué pasaba y se habían activado los protocolos de atentado. ¿Mirá? Sí, otro, un enero comiendo un asado en el Olimar...
se vino terrible tormenta. Árboles y cables de luz caídos y carpa volando. Dale, que está fea. ¿La tuya es peor? Sí, es media como el último mensaje. Mirá, fuimos a... La idea era ir a Mina, viste, a conocer Mina, la Arequita y todo eso ahí. Sí, el Cerro, ¿viste? Arequita, le mandamos un saludo, sí, a toda la gente, sí, de Mina. Ah, no. Mandale, yo no puedo conocer nada. Bueno, fuimos... ¿Cómo? Estaba anunciado agua, como una semana ya estaba anunciado agua, viste. Sí. Tormenta, este, lo otro, y estábamos con mi novia. Y digo, vamos a mandarnos igual, como esto erran mucho, viste, vamos a ir igual y ya está. ¿A dónde el vamos tema? A ir igual? Al camping de la Arequita allí. Bien, vamos al camping. Sí, salimos al camping y ya viste, se veía el relámpago, cosas, pero será, debe ser poca agua, no creo tampoco. Claro, vamos a ir igual. Uno no cree que, claro, que se va, claro, a caer un aguacero. Y claro, y fuimos, todo buenazo, fue a llover suave, estaba esta lluvia, arrancamos a armar la carpa de noche, ya casi llegamos. Arrancamos a armar la carpa, todo muy lindo, hasta que no paró la carpa, el colchón flotaba dentro de la carpa, viste, ya estábamos flotando, el colchón estable flotaba dentro de la carpa. No. ¿Cómo que estaba flotando? Y claro, de tanta agua que se venía, nosotros estábamos medio en un bajo, venía tanta agua que ya el colchón adentro tipo flotaba el con la carpa todo. O sea, ustedes, a pesar de lo que decían en Inumet, que iba a llover, que iba a haber mal tiempo, sí, se fueron, sí, a acampar al camping de Arequita. Sí, igual fuimos, sí, sí. A pesar de los pronósticos. Sí. Y, claro, nunca pensamos que era tan... Está bien, y bueno, pero para un momento, porque cuando se pusieron a armar la, sí, carpa, sí, ¿ya veían relámpagos, sí, y sentían truenos? Sí, claro, y caían, viste, alguna gotita, pero estaba, debe ser eso nomás, decíamos, viste. Claro, debe ser. Y se metieron, terminaron la carpa, y sí, se metieron y flotaba el colchón. ¿Adentro de la carpa? Adentro de la carpa, y el colchón flotaba, en un colchón de dos plazas, eso flotaba, era impresionante. Ahí ya había arrancado a llover, el tema está esta noche, tipo, estadio, sí, aparte se había levantado viento, vamos a dejar la carpa esta acá, se vuela, nos acostamos dentro del auto, viste. Ya arrancamos mal ahí. Para. Sí. Cuando empezó a flotar el colchón, ¿vos saliste, abriste la carpa y saliste? Y claro, arrancó a flotar el colchón, un viento, caían las piñas del coso, ¿viste? Para, ¿y qué hiciste? O sea, ¿podías caminar? ¿Había, sí, o había, sí, agua o había...? Había, sí, un poco, pero tal, nos subimos al auto y nos fuimos, tipo, hay un techito por ahí que también estaba jodido, pero claro, todo era más... Claro. Dejemos la carpa acá, que pase lo que pase, sí, vámonos al auto. Ahí está, la carpa de sala, se vuela. Y bueno, nos fuimos, y tal, el otro día buenazo, tipo... Tipo, te iba lloviendo horrible, sí, pero por lo menos estaba la carpa, fuimos a ver, estaba la carpa, estaba todo, juntamos. Y arrancamos a ir a un restaurante que hay abajo, al lado de un puentecito ahí, ¿viste? Mirá qué lindo, te fuiste a un restaurante. Sí, precioso ahí, en el, sí, de, en, precioso, sí, está. Seguía, el tema que fuimos, ¿seguía lloviendo? Sí, seguía lloviendo y nos había gustado, yo soy fanático de la pesca, iba a pescar, sí, todo crecido y íbamos a pescar. Y eso, cerca del mediodía, che, vamos a ir a comer al restaurante, no sé qué, sí, dale, vamos. Cuando fuimos a comer el restaurante, veíamos, viste, el puente, ya había cortado el puente. Pa, mirá, no, la creciente, qué grande que la creciente. Sí. Tanto, sí, era así que, bueno, estaba al frente del local, así ya era todo agua eso, viste, agua. Él arrancó a entrar para dentro del restaurante, se arrancó a mandar el agua, de a poquito, nos corríamos adentro, la mesa. ¿Adentro del restaurante? Sí, adentro. Ay, Dios mío. Yo me imagino estos dos locos solo. No hay mozo, sí, no hay quien atienda en la caja, no hay quien atienda en la mesa. Nadie echa bola, Todos, sí, escapando, y ellos dicen, no, es un poco de agua nada más. Corriendo la mesa ahí, corriendo. Llegó un momento y llegamos hasta el lado del mostrador allá. Y bueno, y yo andaba con una bota nueva de cuero que había comprado justo para ir. Digo, yo donde moje esta bota no me la pongo más, viste, que el cuero queda durazo después. Sí, sí. Y digo, bueno, acá no me queda otra. Y tanto fue así el agua que le digo... Ya por la puerta de entrada no se podía salir. Y le digo a mi novia, vos me vas a tener que llevar a caballito, le digo, porque yo no voy a andar mojando. No voy a mojar la bota de cuero. Para, no. No, porque se la... No. Vos me estás queriendo decir que vos llevaste a tu novia en un fin de semana de pronósticos absolutamente negativos. Atención. En cuanto al clima, a acampar. Sí. Y que le hiciste hacer todo eso porque vos seguías adelante, testarudo.
¿Y a la hora de salir del restaurante qué pasó? Y a la hora de salir del restaurante digo, llévame a caballito porque se arranca a mojar la bota, ¿viste? Se me hacen pedazos. Atención. Pero se cagaba la risa. Mirá, salimos por una ventana, más te digo. ¿Qué? Pará. Sí, tuvimos que salir por la ventana. Sos un estúpido. Pará, ¿saliste a caballito al final? Sí. Sí, me llevó a caballito, nos cagamos la risa igual, porque claro, me sacó a caballito ahí. Pará, ponte, no, no. ¡Cortá! ¿Vos te hiciste subir a caballito por tu novia sí. para que no se te estropeen la bota de cuero? Sí, una bota nuevita era, la vida estaba loco. Una bota nuevita, todo agua era. ¿No era mejor sacarte la bota y andar descalzo? Sí. Y bueno, pero en el momento del nervio, lo primero que hiciste fue eso. ¿Seguís con tu novia? Estamos ahora entre 15 y 20 días y viene el bebé, Benicio se va a llamar. Con malos pensamientos. Hacele una bota de cuero. Tarde loca. Dios mío. Y bien prendo la radio. Qué fenómeno. Hoy sorteamos el smartphone gentileza de Movistar. Ya poné la palabra Movistar al 1017. Desde todo el país, Movistar al 1017. Pensamientos arriba y adelante. Movistar al 101.7. Hoy hacemos el sorteo. Movistar al 101.7. Dale. Tremendo smartphone. Desde cualquier compañía, cuanto más mensajes envíes, más chances tenés. Mano ya al 101.9. Empujón al 101.9. Y además, al 2400-8235... ¡Pidamos un deseo! Grite su deseo para este fin de semana. Hay otra forma...